¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lucy's Cakes. Les doy la bienvenida con un fuerte abrazo y un besote. No olvides suscribirte si es que estás de pasadita y darle clic en la campanita para que activen la opción siempre y puedan recibir notificaciones en cuanto suba un video en vivo o suba un nuevo video. ¿Ok? En la cajita de descripción les dejo el link de mi Facebook para que los dirija directo y me sigan también desde allí. Hacer estos pingüinos. Algo así. Ok, van a utilizar masa elástica, todo es en masa elástica, porque me los han pedido comestibles. Ustedes también lo pueden hacer en fondant, pero si necesitan que se pongan duritos, le ponen CMC. Si no quieren que estén firmes y blanditos, pues le dejan así sin CMC al fondant, ok, porque ustedes saben que el fondant demora un poquito más en secar que la masa elástica. La masa elástica al día siguiente está un poco más durita, ¿verdad? Entonces el fondant no. Todo está en masa elástica, ¿ok? Un ratito. Después, mi amor, un ratito. Acá, por ejemplo, voy a hacer uno más pequeñito porque me han pedido un pingüino bebé. Tengo la masa elástica, voy a estirarla lo más que pueda para desaparecer grietas. Siempre se hace eso en la masa elástica. Vamos a usar fécula de maíz o maicena para que no se nos peguen las manos y poder trabajar cómodamente. Van a necesitar algunas estecas. Yo tengo todas estas estecas. Son de diferentes formas. Mis primeras estecas fueron estas amarillas. Ya les he enseñado en otro video, traten de ver todos mis videos porque en los diferentes videos les comparto todo lo que yo tengo. Tengo pincel, tengo esta tijerita que es de manicure, brochas, este cortador también para la masa elástica que deja marcas de acuerdo al cortador. Tengo este alicate, alicate de pinza se llama. También lo tengo. Y bueno, vamos con otro. Entonces, una vez que ya amasé la masa elástica, voy a presionar sobre mi brazo, mis manos, perdón. Santiago, por favor, no da mucha bulla. Y voy a darle la forma así, primero de bolita, para desaparecer bien esas grietas. Entonces ya no tiene ninguna grieta de lo que yo la he estirado, ¿verdad? Entonces, recién voy a darle la forma como una perita, o sea, en la parte de abajo presiono más que en la parte de arriba. Entonces, una vez que ya tengo ahí, presiono así. ¿Sí? Y presiono, golpeo sobre la mesa para que pueda tener esa base que yo necesito para que se pueda sostener. ¿Ok? Voy a tratar de que me quede lo más bonito que se pueda. Pero tampoco perfecto, perfecto no me va a quedar. Ok, este sería mi pingüino bebé y este sería papá, mamá y bebé. Aunque me parece que aún está muy grande, pero... Ok, voy a hacer uno más pequeñito. Porque la persona que me la ha pedido está embarazada, es una torta de aniversario, así me la ha pedido la señora. Entonces, con estos pingüinos, y como está embarazada, pues tengo que hacer el pingüino pequeñito, ¿verdad? Cierro más lo que es la parte de abajo para que la parte de aquí de la base esté un poco más metidito como es el pingüino.
Voy a utilizar aquí el color naranja. Un cortador así, pequeño nada más. Hago estos cortes de círculo. Y tendré lo que son los piecitos, las patitas del pingüino. Corto hacia adentro. Me quedó muy grande, entonces lo dejo ahí para la mamá y este para el bebé. Y con el mismo bisturí le voy a hacer las marcas. Este de acá, voy a limpiarme primero las manos porque si no se va a manchar la masa. El blanco es lo que va a darle la parte frontal del pingüino. He utilizado simplemente un cortador de este tamaño. Y voy a tratar de que quede. Si está muy redondo, pues ustedes lo único que hacen es jalar, jalar, para que esté ovalado. Jalar sin presionar mucho porque lo van a peñiscar y se va a dañar, ¿ok? Santiago, el volumen. Estoy grabando. Voy a utilizar como pegamento solamente agua. Recuerden que para pegar así sobre o usando más elástica blanca, cuando peguen con colores negros, en el centro solamente agréguenle agua, porque a la hora de presionar, la masa elástica blanca va a tender a salir un poquito de agüita, si es que le agrega mucho, y va a proceder a manchar sus dedos y van a manchar la masa elástica blanca. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya pegué las patitas también con un poquito de agua. Son chiquitas. Si ustedes gustan, lo hacen más grandecitos. Ok, ya depende de acuerdo a cómo ustedes lo quieren hacer o cómo les ha pedido el cliente. Ahí voy a usar esta esteca de punta para poder hacer un orificio y poder pegar la siguiente decoración que voy a hacer. Voy a ayudarme también de esta herramienta que se llama bisturí. La masa elástica color anaranjado, corto simplemente un triángulo, voy jalando acá
y presiono. Voy presionando también para que se haga finito. Y ya según eso corto el tamaño que quiero. Tiene que estar lo más finita que se pueda para que puedan estirarlo y no quede muy tosco sobre el muñequito. O sobre su animalito, ¿ok? Me gustaría que cuando yo esté haciendo un muñequito o algún animalito, ustedes lo hagan junto conmigo y vean que es muy muy fácil de hacer. Ok, ahí ya está. Los pequeñitos son los que dan más trabajo. Se salió el agua. Va quedando bonito. Los ojitos simplemente agarro así un pedacito de masa elástica. Color negro, sobo sobre los dedos y así. Hay veces que yo les echo agua en los ojitos, o bueno, donde voy a poner esto. Hay veces que no, porque a veces suele pegar sin echar agua. A veces se pega, a veces no. No le he mojado el pincel, está así mismo como lo mojé hace un momento. Va quedando. Ella lleva un lacito. Ah, bueno, este lazo no me gusta.
Más finito. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer otro. Sus bracitos, acá hay retazos de lo que utilicé, hago esto porque se deforma a la hora de agarrarlo. Y aquí lo van a ver decorado en mi torta.